Los hechos más importantes del acontecer diario, usted los conoce al instante. Presentamos Madero Noticias, un contacto con la realidad para quedar bien informados. Es Madero Noticias, una presentación de Almagro, calidad por dentro y por fuera. Estos son los titulares para la presente edición. Siete veces han sido víctimas de robos en el Jardín Infantil Dumbo de Antofagasta por falta de medidas de seguridad. Delincuentes se burlan sugiriendo un guardia a través de mensajes. Una semana en huelga de hambre cumplieron los cuatro estudiantes del Liceo Técnico, quienes mantendrán la huelga tras rechazar la nueva propuesta estudiantil del gobierno, anunciando incluso una marcha social para este jueves. Vuelve la incertidumbre. Club de Deportes Antofagasta no podría jugar de local en Estadio Juan López luego de la observación preliminar de Carabineros y la Gobernación Provincial. Seguridad es la gran falencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al informativo central de Madero Noticias y comenzamos de inmediato a revisar las principales informaciones acontecidas durante esta jornada. Ya se lo comentábamos en titulares y es muy lamentable lo que está ocurriendo al interior del Jardín Infantil Dumbo, ubicado en el sector Centro Alto de Antofagasta, pues ya son siete veces los que han entrado a robar a este recinto educativo. Todo ello por las serias faltas en materia de seguridad. Incluso los delincuentes se burlan de las tías dejándoles mensajes en papel, sugiriéndoles que contraten un guardia. Siete asaltos seguidos fue el anormal acontecimiento que sufrió un jardín infantil en Antofagasta la semana recién pasada. Fue tanta la facilidad de entrar y salir de los malhechores del establecimiento que el séptimo día los sujetos no dudaron en aconsejar a los docentes parvularias con una memorable frase: "Dejen a un guardia". Ese fue el escrito que las académicas se encontraron al ver una vez más que habían sido víctimas de otro atraco en el establecimiento educacional. Bueno, el primer robo fue durante la madrugada, se supone que fue durante la madrugada, y ya posteriormente durante la semana al hacer ingreso al jardín infantil, que es a las 8 de la mañana que el primer turno se hace, ya nos encontramos con novedad que las salas habían sido abiertas, atentadas cada una de ellas, tomando una de las grandes dependencias del jardín infantil. Asaltos que obviamente dejaron un saldo negativo. Cientos de pequeños que asisten diariamente al lugar ya no podrán contar con varios útiles escolares e incluso algunas de sus salas, mesas y sillas sufrieron daños severos. Material de aseo, material didáctico, material de trabajo, radio, minicomponente, colchoneta, 60 sábanas, 40 cobertores. ¿Cuánto está evaluado esto? Mira, por aproximadamente lo que hemos sacado en cálculo, sea aproximado, sería de 1.500.000, más o menos, con todas las pérdidas. Daños y pérdidas que desde un principio fueron anunciados a la segunda comisaría de Carabineros, cuartel que proporcionó toda la ayuda logística posible para que hechos de esta naturaleza no ocurrieran. Sin embargo, la agilidad de los delincuentes fue mejor, por lo menos así lo demostraron durante una semana consecutiva. Cambiamos radicalmente de tema para informarles que ya cumplieron una semana en huelga de hambre los cuatro estudiantes del Liceo Técnico de Antofagasta, quienes también rechazaron esta nueva propuesta educativa entregada por el gobierno, y pese a las serias complicaciones de la salud van a continuar en esta huelga. Incluso invitaron a toda la comunidad a participar de una gran marcha social fijada para este jueves. Cada vez más demacrados están los estudiantes del Liceo Técnico que hoy cumplieron una semana en huelga de hambre, pues siguen perdiendo peso, los calambres son más recurrentes y el aumento de sueño es considerable, situación que está siendo monitoreada por personal del área de la salud del mismo establecimiento educativo. Ya cumplimos la semana ayer en la noche y hoy día amanecimos demasiado mal. Calambres por doquier, en el estómago, en el cuerpo, cansancio en el cuerpo, con baja de temperatura y con ganas de estar acostado, ¿no? Así hemos estado acostados y no quiere, lo único que queremos es dormir y más que todo eso. Pese a ello, los alumnos no piensan dejar la huelga, pues tras recibir la propuesta educativa del gobierno,
Nuevamente la rechazan, ya que a su juicio no son más que soluciones disfrazadas y no un cambio radical al sistema educacional chileno. Sin embargo, hay algunos puntos de la iniciativa que los jóvenes rescatan. Es un pincelazo con maquillaje lo que hizo el gobierno hoy para tapar los problemas que vienen arrastrando desde los 80. ¿No rescatan nada de los 21 puntos? Uno o dos puntos que consideramos que es un avance, pero más allá de eso no. El tema de la democracia en la universidad, el tema participativo, pero más allá de eso no hay cambio dentro del sistema educativo. Por otra parte, los secundarios convocaron a una marcha social para este jueves, la cual será apoyada por los docentes de la comuna que iniciaron hoy un paro de carácter indefinido. Y para este martes 9 de agosto ya está fijada una marcha nacional de los estudiantes, invitando a ambas, a toda la ciudadanía, a luchar por una real mejora en la calidad de la educación. Y continuando con otras informaciones, son más de 30 las empresas nacionales e internacionales las que están participando de un proceso informativo sobre la licitación del nuevo hospital para Antofagasta. Con el objetivo de informar a todas las empresas interesadas para postular a la concesión del nuevo Hospital Regional de Antofagasta, el Ministerio de Salud ofreció capacitación profesional a una treintena de empresas de todo el mundo, quienes atentamente evaluaron sus posibilidades para acceder a la licitación del nuevo Centro Sanitario Regional. Es muy importante porque aquí tenemos a todas las empresas que están interesadas en precalificar y por lo tanto participar en el proceso de licitación del nuevo Hospital de Antofagasta. Y además hay otros servicios que van a comenzar el proceso de concesión de sus hospitales y por lo tanto necesitan saber cómo se ha ido gestando el trabajo aquí en este hospital, que va a ser el primero de esta nueva horneada de hospitales concesionados a nivel país. Proceso que ya ha sumado 32 empresas de todo el mundo, compañías que están interesadas en invertir por la salud de nuestro país, por lo mismo la necesidad de realizar estas capacitaciones informativas. Más o menos nosotros tenemos de empresas que han comprado las bases de precalificación, son 32, de muchos países del mundo, en general hay de Suiza, española, brasileñas, italianas, chilenas, por supuesto, que están interesadas en participar de este proceso de precalificación. Centro de salud que de ser construido poseerá 6 pisos, una superficie construida de 60.000 metros cuadrados, solo en áreas clínicas y laboratorios, además de 20.000 metros cuadrados para estacionamientos, sin olvidar la habilitación del aeropuerto para el traslado aéreo de pacientes graves. Bien, y con esta información nos separamos para ir a una pausa comercial y ya retornamos con más informaciones aquí en Madero Noticias. Ya volvemos. Es Madero Noticias, una presentación de Almagro, calidad por dentro y por fuera. Madero Noticias, un contacto con la realidad. Todo un equipo de prensa trabajando para usted. Madero Noticias, una presentación de Almagro, calidad por dentro y por fuera. Madero Noticias, un contacto con la realidad, todo un equipo de prensa trabajando para usted. Rápidamente estamos de regreso con novedades en el plano deportivo. Ya aparece el cuento del lobo y se reitera la incertidumbre, pues Club de Deportes Antofagasta no podría jugar en el estadio Juan López luego de una inspección realizada por carabineros y también por la gobernación provincial. La principal falencia, por supuesto, el tema de seguridad. Un fuerte revés sufrió esta historia que ya comenzó a tomar ribetes de novela. El lunes, la primera opción de jugar el partido correspondiente a la segunda fecha de la fase zonal del clausura entre Deportes Antofagasta y Everton era Tocopilla. Ayer se aseguró que el duelo se disputaría en el Parque Juan López, pero hoy surgió un nuevo signo de interrogación gigante, ya que la autoridad policial hizo una serie de observaciones con respecto a la seguridad del recinto,
El coronel de Carabineros, Carlos Cubillos, realiza una evaluación preliminar del reducto deportivo. Nosotros ya habíamos hecho estudios con anticipación en este estadio, en el estadio también de Mejillones y en el estadio de Tocopilla. Y tal también, por supuesto, pero no reúnen para que se haga las condiciones para que se haga un encuentro deportivo. Por su parte, la dirigencia Puma se mostró sorprendida ante la posibilidad de tener que trasladar nuevamente el partido a un estadio vecino de la región, ya que aseguran cumplen con todos los requisitos que exige la ANFP en el cuaderno de cargos. Dentro de las consideraciones que Carabineros no nos ha presentado a nosotros, decía que teníamos que tener luces de emergencia, vamos a jugar al mediodía. No necesitamos luces de emergencia, sí algunas indicaciones de señalética, que evidentemente nosotros no hemos hecho la directiva de funcionamiento porque este no es el recinto definitivo. Nosotros tenemos que hacer la directiva de funcionamiento cuando el recinto esté terminado y decirle a Carabineros, mira, este es el Parque Juan López, ¿reúnen los requisitos? No, mira, ustedes tienen que poner esto, 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 otro. En tanto, la última palabra la tiene el gobernador provincial, Pablo Tolosa, quien se comprometió a resolver a la brevedad la autorización del nuevo estadio. Lo vamos a resolver lo antes posible. Yo creo que el día de hoy vamos a tener la respuesta ya. Acá también tiene que haber una buena voluntad por parte de tanto el municipio como de la del Club de Deportes Antofagasta para resolver aquellas situaciones que las mediante que creo que son más relevantes y más preocupantes. Yo soy un fanático del fútbol. Soy hincha Club Deportes Antofagasta, pero también mi obligación primera en este momento es velar por la seguridad de las personas que van a concurrir al estadio. Ya se está contra el tiempo y lo cierto es que la autoridad debe resolver pronto la autorización del Estadio Juan López, ya que la ANFP, por otra parte, exige la pronta calendarización del cotejo para efectos de programación de la fecha. Y cambiando de plano informativo, funcionarios profesionales del Ministerio Público Local, como también de ambas policías, participan de capacitación en materia de protección de víctimas y testigos en casos violentos, todo ello para mejorar el programa a nivel nacional. Lograr procedimientos cada vez más eficientes es lo que se busca en el programa de protección de víctimas y testigos en casos complejos y por eso el Ministerio Público está organizando una serie de capacitaciones a profesionales y funcionarios de la Fiscalía Local, Carabineros y la Policía de Investigaciones, ya que esta es una de las unidades que necesita mayor potenciamiento. El objetivo de este proyecto es entregar una protección especializada, eficaz, a las víctimas y testigos que sufren un riesgo que no puede ser minimizado o neutralizado con medidas ordinarias adoptadas en un procedimiento general de protección, sino que requieren de una estrategia especializada de protección. Por su parte, la PDI, a través de la Unidad contra el Crimen Organizado, está orientando en esta materia como el ingreso del sujeto al procedimiento de protección, elaborar nuevas estrategias de protección y la separación del proceso de protección. Esta es una actividad en conjunto con el Ministerio Público y Carabineros de Chile para colocar en marcha el programa de protección a víctimas y testigos en casos complejos. Y en este minuto ya se está capacitando oficialmente a quienes van a integrar el Consejo de Protección Regional para integrar a las personas que sean objeto de protección en caso de víctimas o testigos. En tanto, el fiscal regional Cristian Aguilar valoró la instancia, considerando que nuestra zona destaca por la ocurrencia de casos de alta complejidad, como por ejemplo el narcotráfico. La región de Antofagasta en los próximos días entra en vigencia este proyecto, que tiene por finalidad cautelar la integridad de aquellas víctimas, testigos, peritos y sus familias que en casos excepcionales y de riesgo grave por parte de terceros a su integridad puedan ser protegidos, lo que implica lograr éxito en la investigación penal en casos complejos como tráfico de drogas, lavado de dinero y crimen organizado. El Ministerio Público continuará replicando estas capacitaciones en los diversos consejos regionales de protección a víctimas y testigos, además de familiares de los peritos, a fin de potenciar la gestión de la Fiscalía, como también de ambas policías. Y fíjese que la Corporación Municipal de Desarrollo Social inauguró un completo módulo dental al interior de la Escuela La Bandera E97. Todo ello gracias a un convenio firmado entre la CMDS y la JUNAEB. En horas de esta mañana fue inaugurado un módulo de atención dental en la Escuela Bandera E97, ubicada en La Bonilla, sector norte de nuestra ciudad. La ceremonia contó con la presencia de la presidenta del directorio de la CMDS, alcaldesa Marcela Hernando, la directora regional de la JUNAEB, Nelly Miranda, y directivos de la CMDS, junto a la comunidad escolar de ese establecimiento.
Mario Acuña, secretario ejecutivo de la CMDS, destacó la posibilidad que tienen estos alumnos en obtener una salud bucal de calidad. Objeto de que todos los alumnos tengan la oportunidad de que tengan una salud bucal buena. La presidenta del directorio de la CMDS, la alcaldesa Marcela Hernando, comentó que existe una idea de implementar este módulo de atención dental para que se extienda en atención a los profesores y también a la comunidad del sector. Nos permite también el realizar otros programas en horarios que no sean los habituales para poder extender la atención a profesores, incluso al barrio, a niños en edad escolar, pero que vivan cerca de la escuela también. Este módulo fue habilitado y puesto en funcionamiento en virtud de un convenio suscrito por la CMDS y la JUNAEP y está orientado a proteger y fomentar la salud bucal de los estudiantes de pre-kinder y kinder, así en entregar atención de urgencia a alumnos de primero a octavo básico. Bien, y con esta excelente iniciativa concluimos la presente edición informativa de Madero Noticias. A nombre de todo el equipo de prensa, gracias por informarse con nosotros. No olvide escribirnos a denunciasantofagasta@maderofm.cl. Que esté muy bien, adiós, nos vemos. Hemos presentado Madero Noticias. Los principales acontecimientos usted ya los conoce. Un contacto con la realidad. En cualquier momento, nuestro equipo de prensa volverá a informarle. Fue una presentación de Almagro, calidad por dentro y por fuera.